llegamos al punto en el que la violencia degeneró, violencia degeneró. La mujer siempre ha sido parte importante, el hombre la otra de lo importante. Ambas partes se parten en dos por una estúpida guerra de géneros. Importancia es mutua en la procreación, preservación de la especie. ¿Qué especie de persona odia que dos hombres se besen? O dos chicas, aunque esa idea no aprecie. Entre su pensamiento, el hombre y la mujer son los causantes del nacimiento de otro ser. Puede ser que ese ser le guste un ser del mismo sexo. Tranquilos, la humanidad no se extinguirá por eso. Existe un nexo, una atracción que no se pierde. Mujeres habrá que la traigan hombres, hombres que mujeres. Abran sus cabezas y entiéndanlo. El hombre que se degeneró denigró a la mujer, dañándola y denigrando como consecuencia la sociedad. La mujer denigrada acosó a un hombre, psicológicamente le mató. Macho se llamó, hembra se nombraba. Mentiras de mentirosas palabras que personas denigradas hablaba. Se hablaba. Un macho tiene un cometido más puro, una hembra idem. La ley favoreció a pillaos de la cabeza, perdieron su identidad. La ley de mierda favorece a locas del coño, no a las mujeres de verdad, coño. Coñazo no es lo mismo que pollazo, siendo la polla y el coño miembros del mismo campo semántico, de aparatos reproductores, pero siendo solo uno miembro. Opresores son hombres y mujeres. No sé si hay un sistema patriarcal. Lo que sé es que él o la que lo gobierne lo corromperá. Tanto el género, lo que viene siendo igual. Y no igual una mujer que un hombre al llevar, porque hay que señalar, por biología no son iguales. No lo dice ninguna cienciología, es la naturaleza. Usar la cabeza, excepciones hay. Fuera ideologías, etiquetas, siempre será verdad. Ese dicho tira más dos tetas que dos carretas. Alteza es femenino y sirve para el masculino. Si hay machismo o envismo, luchad. Pero hacer un favor, quereros los dos, por el bien de la humanidad. La violencia degeneró en violencia degeneró. Sean generosos, generen amor y olviden de una vez el género. Derechos, libertades y derechos.